Bien, si es tan importante, entra. ¿Qué está sucediendo, Pasha? ¿Permitirá que ese traidor esté solo con el sultán? Su majestad. Entonces, ¿qué puede ser tan importante, Bazán Pasha? Sultán, primero me gustaría agradecerle a su majestad por recibirme. Su majestad sabe que he pasado toda mi vida en servicio del gran imperio. Sacrificaría mi vida por usted. Vaya al grano, Pasha. Ibrahim, el día de ayer. Él y yo... Su majestad. Ibrahim Pasha. Disculpe, su majestad, pero me gustaría permanecer aquí, si usted me lo permite, señor. Me llamo Sultana. Parece que la madre ha cambiado su actitud hacia mí. Intenta convencerme de que me tratará de buen modo. ¿Qué opinas? Es bueno. ¿Cómo? Tengo un mal presentimiento. Siento que hay algo detrás de este cambio. Daye, ¿qué está pasando? ¿Lo sabes? No sé nada al respecto. No creo que tenga malas intenciones. Parece que la sultana quiere un nuevo comienzo con usted. En especial ahora que es la esposa legítima del sultán Suleimán. Es imposible. Ella nunca lo haría. Me odia y solo desea verme muerta. Ya lo verás. ¿Me han comprendido? Siempre comprendemos lo que desea, sultana. Comprendemos de inmediato y cumplimos con eso. Fátima, ¿y tú? Estoy a su servicio, sultana. Es un honor poder servirle. Ten cuidado. No quiero que nadie se entere de lo que hablamos. Si alguien lo hace, les cortaré la cabeza a ambos. Estoy escuchando, Bazán Pasha. Sultán, Ibrahim Pasha ayer. Que Alá lo preserve y le otorgue larga vida. Me ha otorgado ayer un puesto muy importante. ¿Se puede saber qué puesto es? Me ha vuelto a nombrar Bey de los Beys en Anatolia, su majestad. ¿Es eso cierto? Sí, su majestad. Nombré a Bazán Pasha como Bey de Beys en Anatolia. Estoy seguro de que hará un buen trabajo. Por supuesto, con el permiso de su majestad. Estoy de acuerdo. Espero que tenga éxito en su tarea. Su majestad, no importa qué haga, nunca podré devolverle este favor. Alá mediante tendré éxito, como usted lo desea. Retírate. Pasha. Pasha. Su majestad. Tú quédate, Ibrahim Pasha.
El chambelán real. ¿No quieres felicitarme? ¿Por qué lo haría, Pasha? Soy nuevamente el bey de los beys en Anatolia. Y así es, los buenos días regresaron. Todo gracias a mi astucia. Acércate. Más cerca. Primero, entras de modo inapropiado. Después descubro que le devuelves el puesto a Bazán Pasha. ¿Qué me ocultas? ¿Qué está sucediendo aquí? Señor, nunca le oculto nada. Dime qué está sucediendo, Ibrahim. Tú no hablas ni confías en Bazán Pasha. ¿Qué hizo que le devolviera su puesto? Le explicaré todo, Su Majestad. En primer lugar, estoy totalmente seguro de que Bazán Pasha es culpable del intento de asesinato hacia mi persona. Pero creo que no es el único responsable detrás de esto. Para descubrir quiénes son, le he devuelto a Bazán su antiguo puesto. ¿Estás seguro de esto, Pasha? Estoy muy seguro de esto, Su Majestad. Lo hemos seguido por mucho tiempo y tenemos pruebas en su contra. Este tema comienza a preocuparme, Ibrahim Pasha. Quiero que lo investiguen y lo arresten. Alá mediante, eso pasará, Sultán. Ella tenía los mejores. Oh, es preciosa. Sí, fue grande. Podíamos parar de mirarlos. ¿Crees que nos darán un aumento? Nos dijeron que la madre sultana nos lo iba a dar. Alá mediante. ¿Pero de cuánto será? No lo sé, no te preocupes. Escúchame. La sultana será generosa con nosotras, estoy segura. Muchachas. Vengan. Nos dieron un aumento, Zumbul. ¿De cuánto será el aumento, Zumbul? ¡Shh! Ya cállense y déjenme hablar. Que Alá me dé fuerza para soportarlas. La madre sultana les ha dado un aumento. Su Majestad decidió darles a todas, de modo muy generoso, 50 monedas de oro por año. Podrán cobrarlas desde mañana. Agradezcan a Alá. Que Alá le otorgue larga vida a la madre sultana. Tu salario será el mismo. No hay aumento para ti. ¿Por qué no? Pero no eres la única. Tampoco la señorita Kagla, la señorita Nesma y la señorita Ruba. Sus salarios no cambiarán. Debe ser un error. Míralo tú misma. ¿Qué hicimos mal? Esto no es justo. Cuando sirves a la sultana Hurrem, eso es lo que sucede. ¿Qué dices? Nada. Pero todos saben que han hecho mucho por la sultana Hurrem. Es por eso que la madre sultana las castigó. ¿Pero qué dices? Esto no es justo, está muy mal. ¡Oh! ¡Ya! ¡Cállense! ¡Basta! Tengo mis dudas, Gulag. Siento que algo malo sucederá. Dile a las muchachas que estén listas cuanto antes. No se preocupe, sultana. Tomaremos precauciones para aumentar su seguridad. Bien. Sultana. ¿Qué es lo que pasa, Fidán? Vinimos por los salarios. Hubo aumentos. Fue para todas, menos para nosotras. ¿Y eso por qué? En verdad, Su Majestad, creo que lo hicieron porque somos cercanas a usted. Nuestros nombres están en este papel. Muéstramelo. Eso es cierto. También está mi nombre. Sultana,
Sultana, ayúdenos. Nos tratan injustamente. No se preocupen. Averiguaré por qué les hicieron esto. No permitiré que les saquen sus derechos. Que Alá la cuide, Sultana. Que cuida a los príncipes y a la princesa. Amén. Ahora vayan a trabajar. Buenos días, Pasha. ¿Es cierto lo que oí de Bazán Pasha? Claro. Es cierto. No puedo creerlo. Ese traidor, en lugar de ser capturado, tuvo un puesto importante. Vali Bey, Bazán Pasha es nada. Una marioneta. Estoy seguro de que hay otras personas controlándolo. Para averiguar quiénes son, tuve que darle ese puesto. Es la manera de averiguarlo. Tengo buenas noticias para usted. ¿Qué es? Maestro, logré lo que deseaba. Me han devuelto el puesto de Bey de los Beys en Anatolia. Puedo ingresar a los aposentos del sultán. Bien, pero debes tener cuidado. No sabes qué puede pasar. Ibrahim Pasha no te dejará solo. No se preocupe, maestro. Ibrahim Pasha disfruta sus últimos días. ¿Vieron eso, muchachas? La sultana no tendrá piedad si se equivocan. Hürrem se enfadará con nosotras. No importa. Esas son las órdenes de la madre sultana, ¿verdad? Shh, aquí viene. ¿Qué sucedió? ¿Su sultana ya se enteró? No es de tu incumbencia. Presten más atención a su trabajo. La sultana Hürrem no podrá ayudarlas con eso. Eso es lo que crees. La sultana Hürrem se encargará de todo. Ella va a hablar con la madre sultana. Y tendremos aumento. Sí, así es. Estoy segura. Ya lo verán. La sultana Hürrem no soporta injusticias. En especial cuando nos afecta a nosotras. Nos defiende y nos cuida todo el tiempo. Madre. Bienvenida, Hürrem. Entra. ¿Cómo se encuentra hoy? Estoy muy bien, gracias, Alá. Sultana, quería hacerle una pregunta sobre algo. Y sé que usted podrá decirme exactamente lo que pasó. ¿De qué se trata? Se trata del aumento a las criadas. Algunas no lo han obtenido aún, su majestad, y vinieron a hablarme muy preocupadas. Y me pidieron que las ayudase. ¿Acudieron a ti por ayuda? Es impropio. Madre sultana, ¿podría decirme cuál fue la razón? Esas son las normas. Es el castigo por incumplimiento. Esto se aplica a todos aquí en el harén. Espero que no las haya castigado, porque son cercanas a mí. Tú no tienes nada que ver. Y lo más importante, es inaceptable que me digas esas cosas. Aquí no hay alianzas. Usted tiene razón. Pero, sultana, debería reconsiderar su posición con ellas, porque son pobres y merecen recibir su perdón. Hürrem,
extendí mi mano hacia ti. No interfieras en cada decisión que tomo en el harén. No pretendía eso. Solo quise comunicarle a su majestad que ellas sintieron una injusticia. ¿Qué pasa? Ibrahim Pasha me ha enviado. ¿Por qué te envió Ibrahim Pasha, eh? Para recuperar un artículo. El Pasha lo quiere. Ve y dile a Ibrahim que no se lo devolveré. Será mi seguro. Me preocupa mi vida y debo tener un seguro. Su artículo estará a salvo conmigo. Ya vete y hazle saber eso. Sultana. Si aún no los han capturado, significa que son muy peligrosos. No podré dormir tranquila. No te preocupes. Nadie puede lastimarnos. Tengo miedo. Renuncia a alguno de tus puestos. Escúchame, Ibrahim. Si no lo haces, tu vida seguirá corriendo peligro. Créeme, mi vida estará en más peligro. Yo no voy a renunciar, Sultana. Seguiré en el camino que he escogido. Nunca permitiré que estos traidores me detengan. Su final está cerca. No te preocupes. Debes tener confianza en mí. Adelante. Disculpe, Pasha. ¿Qué pasó? Ibrahim estaba a cargo del pabellón real antes. Pero ahora es el segundo hombre a cargo del gran imperio otomano. ¿Dice que Bali Bey puede llegar a ser como él? ¿Por qué no? Quizás si trabaja duro. Si tú quieres mi consejo, mantén una buena relación con él. No me interesa. No me trata amablemente. ¿Y qué hizo? Hace algunos días salimos y mientras caminábamos, se encontró con una mujer y hablaron por un momento. Luego cambió de opinión y regresamos. ¿No sabe quién era? Su nombre era Linka. Oh, la famosa Linka. ¿Y tú cómo la conoces? Todos la conocen, Sultana. Ella es muy famosa. Es una mujer bellísima. Es la mujer más hermosa de la taberna. Y quiere mucho a Bali Bey. El Bey siempre está con ella. Bali Bey intenta olvidarse de Armin. ¿Quién es Armin? Olvídelo. No es de mi incumbencia. ¿Qué sucedió? ¿Trajiste el artículo? No me lo dio Pasha. Se lo quedará para asegurar su vida. ¿Dónde está ahora? En la taberna, Pasha. Estaba muy feliz y tranquilo. ¿En serio? ¡Atención! ¿Sultana? ¿Ibrahim? ¿Por qué bajaste?
Estaba preocupada. ¿Qué sucede? No, no es nada, pero debo salir un momento. ¿A esta hora? ¿A dónde irás? Debo trabajar, Sultana. No tardaré. ¿Qué sucede aquí? Hoy nos toca a nosotras. Vamos, muchachas. Pero hoy es nuestro turno. Busquen otro lugar donde bañarse. Señorita Fátima, por favor, muévete. ¿Me estás amenazando, Fidán? ¿Oyeron lo que dijo? No las molestes. Son muy pobres. Ellas no han recibido ningún aumento. Y seguramente las expulsen. Sí, quizás. No es cierto. La sultana Hürrem ya habló por nosotras. Y también van a aumentar nuestros salarios. No te ilusiones. No recibirán una moneda de más. Ahora vete, que quiero bañarme. Hay que enseñarle buenos modales. ¿Estás hablando de mí, acaso? ¿Quién más está delante de mí? Adelante. Señorita Ibeque. Señor Balibey. Si quiere ver a su majestad, no es el momento indicado. No, vine a verlo a usted, señor. ¿A mí? ¿Qué necesita? Quiero saber exactamente... ¿Cuándo podemos ir a traer mis cosas del barco? Se lo diré mañana. Es muy hermoso. ¿Es suyo? Démelo, por favor. Es de Armin, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Es de ella. No es de su incumbencia. Y de ahora en adelante, si quiere entrar aquí, debe informarme con antelación. Porque no puede violar las reglas del palacio. Debe respetarlas. Sucediendo. ¿Qué es esta insolencia? Ellas comenzaron, señorita Dalle. Era nuestro turno. ¿Nosotras? Está mintiendo. Dijeron que las criadas de Hürrem debían bañarse primero. Eres una mentirosa. ¡Cállense! Ahora salgan de los baños. Nadie se bañará hoy. Ese es su castigo. Pero no hicimos nada. A sus habitaciones. Vamos. El problema de los sueldos está empeorando, Sultana. Las criadas están hablando mucho en el harén. Mañana nos encargaremos. Debe hacer algo rápido, Madre Sultana. Si no, las consecuencias serán graves. No interferiré. Permite que se peleen entre sí. Quiero que todo esto afecte a Hürrem. Para que comprenda que dirigir el harén no es fácil. Y que no debe desafiarme. Me alegra que te reconciliaras con mi madre. Ahora el harén tendrá calma otra vez. Estoy muy sorprendida. No puedo creerlo. ¿La madre sultana realmente cambiará su actitud hacia mí? ¿Y por qué te sorprende? Porque hasta este momento no entiendo... ¿Por qué cambió?
Sultana, créeme, los días oscuros quedaron atrás. Ya no quiero que sigas pensando en el pasado nunca más. Quiero que pienses en los momentos felices que tenemos. Deberías ser feliz. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen aquí? ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Guardias! ¿Dónde están, guardias? ¡Tranquilízate! Pasa. Nadie te escuchará. No puede hacerme nada, Pasha. ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Qué dices? ¿Y tú qué crees? Pero, Pasha, ¿acaso quién crees que eres tú? Dime, ¿crees que alguien como tú puede amenazarme? Discúlpeme, Pasha. Le daré el título de la casa y nos olvidaremos de todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene lo que le pertenece. Olvidemos lo que pasó. ¿Olvidarme? Con toda tu audacia amenazaste al gran visir del imperio. Me denigraste y también me has menospreciado. ¿Tú quieres que lo olvide? ¿Cómo hacerlo? Le ruego que me perdone. ¿Perdonarlo? ¿Cómo puedo perdonarlo después de lo que hizo Bazán Pasha? Debes saber que el castigo para ti es la muerte. Thank you.
Disculpe, Su Majestad. ¿Qué sucede? Hay noticias relacionadas a Bazán Pasha. ¿Qué pasó, Bali Bey? Lo asesinaron en la taberna romana. También mataron a sus 10 guardias, Su Majestad. ¿Sabes cómo ocurrió eso? Es todavía un misterio, Su Majestad. Aún no sabemos nada. Manda llamar a Ibrahim Pasha. Lo quiero aquí, ahora. A sus órdenes, Su Majestad. Ibrahim. Sultana. ¿Cuándo llegaste? Acabo de llegar. Tú dormías. Estuve preocupada toda la noche. No hay necesidad de preocuparse por mí, Sultana. Porque descubrí quién intentó asesinarme y tuvo su merecido. ¿En serio? ¿Quién fue? No puedo decirte más. Lo único que importa es que terminó. Solo quiero que te ocupes de nuestros hijos. No se separen. Formen una línea. Vamos. Formen una línea. Bien. Eso es. Deja la huella. Bien, tu turno. La que sigue. ¿Qué es esto? ¡Este no es todo el sueldo! ¿A qué te refieres? ¡Pensé que iba a haber un aumento! Ah, fue cancelado. No lo recibirán. Solo obtendrán el sueldo anterior. ¿Qué? No puede ser necesario un aumento. ¡No puede ser! Ayer nos dijiste que la madre sultana nos daría un aumento. Oh, yo se los dije. El aumento debe ser para todas, no para un grupo. Estoy segura que es culpa de la sultana Hurrem. Ya lo verán. ¿Cómo? ¿Cómo? Seguro convenció a la madre sultana de cancelar el aumento. ¿Cómo lo sabes? Ahora todas tendremos el mismo salario. Esto sí que es justo. Sí, ya sé. ¡Ya cállense! ¡No quiero escucharlas! ¡Tómenlo y váyanse! ¡No, Zumbul! ¡No tomaremos nada! Dame paciencia, Lord. ¡Sultana! ¿Gular? Le agradezco a la que esté bien. ¿Qué sucede? ¿Qué es ese ruido? Las criadas, Sultana. Las criadas están en huelga. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Aún no lo sé. Vine aquí en cuanto vi el tumulto. Tenía miedo de que la lastimen. Quiero hablar con ellas. No creo que sea una buena idea, Sultana. ¿Por qué no? Esma, no dejes solos a los niños. Cierra la puerta después de que salgamos. Vamos. La sultana Hurrem está detrás de esto. Levanten la voz. Reclamen lo suyo. Ella es rica, pero se rehúsa a darnos unas monedas de más. ¡No nos rendiremos! ¡Jamás! Esto no está bien, créanme. ¡No está bien! Esto no va a terminar para nada bien, lo juro por Alá. ¡No te metas! ¡Reclamamos lo que nos corresponde! ¡Alá, ten piedad! ¡Queremos nuestros derechos! ¡Ay, por Alá!
No tenemos nada que ver. ¿A dónde vas? Sultana, esto fue demasiado lejos. Debemos detenerlas. Déjalas, Dayen, que expresen su descontento. ¡Basta! ¡Deténganse ya! ¡Dije basta! ¡No me hacen caso! ¡Basta, basta! ¡La sultana está aquí! ¿Hizo esto? ¿Por qué, sultana? ¿Por qué canceló el aumento? ¿Cómo te atreves a hablarle así a la sultana? Solo reclamamos nuestros derechos. ¡Deténganse! ¡Dije que se detengan! Esta no es la forma de resolverlo. Deben saber que yo no fui la persona que canceló el aumento para ustedes. ¡No es cierto! Lo que dice no es cierto. ¡Sí! ¡No es así! Denos lo que es nuestro. Deben darnos lo que es justo. Reclamamos nuestros derechos. No queremos caridad. ¡Queremos esto no está ahora! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡No está bien, muchachos! ¡Ya basta! ¡Tranquilícense! ¡Suficiente! ¡Tranquilícense! ¡Basta! ¡Así es! ¡Vamos! 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 Esto es solo el comienzo, Jurrem. Verás mucho más de esto. Haré de tu vida un infierno. Escúchenme. Detengan esto ahora mismo. Encarcelen a cualquiera que hable. Háganlo de inmediato. Debe ser uno de los juegos de la madre sultana. Quiere que todos me odien. Obviamente lo hizo muy bien esta vez. Ahora sé por qué cambió su actitud. Ven, debemos hallar una solución. ¿Qué haremos, sultana? ¿Dónde está? Gracias, Ala. Temí haberlo perdido. Es un collar hermoso. Pertenecía a mi madre. No es como su collar, porque no me recuerda a un amor. Debemos regresar al palacio. ¿Lastimó tanto? ¿O es cruel de nacimiento? ¿Qué está insinuando, señorita? Armin. Oí que siempre va a las tabernas para olvidarse de ella. ¿Por qué pregunta? Curiosidad. No le importa. Siento que desea decir algo. Le interesa saber por qué le gusto, ¿no? A sus órdenes, Su Majestad. Acércate, Ibrahim. ¿Tienes idea de qué le sucedió a Bazán Pasha ayer? Me he enterado, Sultán. ¿Sabes exactamente qué le pasó? Nuestra sospecha era correcta, Su Majestad. Probablemente lo mataron las personas para quien trabajaba. Seguro temieron ser expuestas.
Dime, ¿sospechas de alguien en particular? No, señor. Pero el asesino debe ser alguien que desea poder y está cerca de obtenerlo. Investígalo. Como lo desee. ¿Tienes noticias de Mustafa y la sultana Maidebram, Ibrahim Pasha? Siempre estoy al tanto de sus vidas. La sultana y el príncipe están muy bien. Extraño a Mustafa. Podemos ir a visitarlo, señor. Ya veremos. Su majestad, Eyas Pasha está aquí. Solicita verlo. Que entre. Su majestad. ¿Pasha? ¿Qué sucede, Pasha? Majestad, Gritti llegó. Tiene malas noticias. Dice que el rey Fernando ha asediado Buda. Convoca una reunión del consejo. Señorita Ibeke. Perdóneme por lo que le dije. Está bien. ¿O teme que se lo diga a alguien, señor? Al único que le temo es a Alá, señorita Ibeke. ¿No le teme al sultán Suleimán, Bali Bey? Sí, ya terminó. Partamos. Todas deben saber que a la sultana le importa su bienestar. Tú ven. Que no se cumplan sus derechos es inaceptable. Ven aquí. El aumento que están obteniendo ahora lo tienen gracias a ella. Agradézcale. Salúdala, vamos. Va. Tú ven. Pasa. Que Alá le otorgue larga vida, sultana, y que cuide de los príncipes. Amén. Muchas gracias. No quiero que se preocupen. No perderán sus derechos, sin importar lo que suceda. Siempre estaré de su lado. Que Alá le otorgue larga vida, sultana. Amén. Que Alá la cuide, sultana. De nada. Que Alá la cuide, sultana. Amén. Que Alá la cuide, sultana. Amén. Que Alá la cuide, sultana. Amén. ¿Gulag? Que Alá la bendiga, sultana. Señorita Dalle, esto no es justo. ¿No recibimos ningún aumento y nos castigan? Deben estar agradecidas porque siguen aquí. Si lo hacen otra vez, las castigaré severamente a todas. ¿Dónde han estado? ¿Qué tienen en las manos? Fuimos a ver a la sultana Hurrem. Nos dio un aumento de su propio dinero porque la apoyamos. Su Majestad Sultán Suleimán. Qasim Pasha dirigió una campaña a Sikfar tal como lo ordenó el rey. Dejaron a Buda sin protección y Fernando pudo asediar la ciudad y la invadió.
Gracias por esta valiosa información, señor Gritty. ¿Cómo fueron capaces de dejar la capital desprotegida? Ya notificamos a Kazem Pasha a su majestad. Le ordenamos que regrese a Buda. Además, les ordenamos a las fuerzas otomanas cercanas que vayan a ese lugar. Ni Sharklen ni Fernando aprendieron absolutamente nada de la campaña. Pues bien, Buda será nuestro... Marzo, 1532. Estoy ansiosa por ver. Es muy apuesto. Es muy apuesto. Sí, quiero verlo. Sí, es hermoso. Además, no, es muy tierno. Es hermoso. Será puesto. Sí, muy apuesto. Sí, es el príncipe. De pie, muchachas. Estoy ansiosa. Bienvenida. Hola, muchachas. Hace mucho que no la vemos. ¿Se encuentra bien? Estoy bien, gracias. ¿Llegó el príncipe? Claro. Está en sus aposentos. Cuéntenos de él, Gulsa. Dicen que es todo un hombre. Sí, así es. Se ha convertido en un hombre magnífico. ¿Le darán un harén privado? La tradición en el palacio dice que debe tenerlo. Señorita Gulsa, permítame servir en su harén. Ah, ¿qué te sucede? Comes todo el tiempo. Cuida tu cuerpo. Parece que vivirás en la cocina. Mira quién habla, cerdito. Tu boca habla o come, nunca se detiene. Eres un glotón. Tranquilos. ¿Qué deseas, Gulag? ¿Qué deseo? Zumbul me hace olvidar lo que deseo. La sultana Hurrem desea un poco de jugo. ¿Qué le pasa? ¿Está enferma? No, solo una jaqueca. Quizá el clima de Dirne ya la afectó. Sí, Zumbul el filósofo. Espero que la sultana Hurrem te corte la lengua y tire tus pedazos a los perros. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Piérdete! ¡Piérdete! ¡Eres un cerdo! ¡Silencio! ¡Ya basta! ¿Sultana? Firiel. Ven. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo has estado? Bien, que Alá la bendiga, sultana. Te ves bien. Debes estar feliz con Azú. Así es. Estoy feliz con él. Bien. ¿Y? ¿Tendrán bebés pronto? Espero. Aún no lo hemos decidido. Que así sea. El príncipe Mustafa está aquí. No lo sabía. Estoy segura de que su madre también vino. Sí, claro. Vi a la sultana por la mañana. La hubiera visto bajar del carruaje, como si fuese la madre sultana.
Podemos comenzar la ceremonia de entrega de la espada para el príncipe. Bien. No quiero que nada salga mal. ¿Cómo está Mustafa? Aún no pude verlo, porque fue a sus aposentos a prepararse. Alabado sea Alá, porque vivió para ver este día. Alabado sea Alá. Qué rápido pasa el tiempo. Parece un sueño. Cuando te conocí, tenía la edad de Mustafa. Tocabas tu violín bajo un árbol. Mustafa. Sultana. Que Alá te otorgue fuerza y bienestar, hijo. No dejes de rezar por mí. Siempre rezaré por ti. Eres mi tesoro preciado. Que Alá siempre esté de tu lado. Todos te esperan. No puede ser que... Fórmense, muchachas. Ya viene el príncipe. ¡Atención! Es un placer verlo, príncipe. Pasha, señor Balibey. Bienvenido, príncipe. Mustafa, pasó mucho tiempo desde la última vez que lo vimos. Es cierto, pero ya hemos regresado. Su majestad lo aguarda. Lo veré de inmediato. Mustafa, ya eres un hombre. Estás tan grande, no lo puedo creer. Eres un gran príncipe. Es un día muy importante.
Estoy muy orgulloso de ti. Pídeme lo que quieras. Solo nómbralo y te lo daré. Es suficiente ser el hijo de su majestad, sultán. Felicidades por el nuevo príncipe sultana. Que Alá lo cuide para nosotros. Gracias, sultana. Ojalá pudiera decirle lo mismo a usted. No es gran cosa. Verá a los hijos de Mustafa pronto, si Alá así lo quiere. Será una hermosa abuela. Honestamente, Maidebran, ¿me veo diferente para ti? Aún se ve muy hermosa, su majestad. Gracias, Alá. ¿Cómo estuvo su viaje? Largo y cansador también. Intenté dormir, pero no pude hacerlo. Descuida, podrás descansar por la tarde. ¿Cómo están los gemelos? No los vi. Están bien. Acaban de irse a dormir. Señorita Gulfem, espero que también esté bien. Estoy bien, gracias. Mucho mejor después de verla, sultana. La ceremonia está por comenzar. Ya vámonos. ¿Tu estadía ahí fue buena? Bueno, todo estuvo bien, solo me faltaba verlo a usted. Intenté aprovechar el tiempo para leer y aprender como usted me dijo, majestad. ¡Atención! ¡Su majestad el sultán Suleimán! ¡En nombre de Alá! ¡Por Alá! ¡Por Él! ¡Por Alá! Su camino es mi camino. Su destino es mi destino. Lo que le suceda a usted, me sucede a mí. Su religión es mi religión. Sacrificaré mi vida por el gran imperio y por el sultán. Mi vida está dedicada a hacerlo victorioso. Los apoyaré en épocas de guerra y juro ser leal al agua, al pan y a todo lo que compartamos y me desvío del camino correcto. Sacrificaré mi vida ante su espada. ¡Por Alá! Atención, gran nación del Islam. Soldados de Alá y su mensajero Mahoma. Creyentes en la verdadera religión, la religión de justicia y tolerancia. Alá será justo y lo hará victorioso. Nadie podrá derrotarlo con Alá a su lado. Afilaremos nuestras espadas. Controlaremos el mundo. Sacrificaremos nuestras almas. Señor.
gracias, Alá, que lo proteja toda su vida. Amén. Felicitaciones por la ceremonia, Maidebran. Alabado sea Alá por todo. Esperé este día toda mi vida. Ya vámonos. Quieren hacer un harén para el príncipe Mustafa. No te hagas falsas ilusiones. Bien saben que soy la favorita de la sultana Maidebran. Tal vez el príncipe no te escoja. Las criadas de la sultana Hurrem están descartadas. En otras palabras, ni lo intenten. Vendrán en un instante y lo veremos. La sultana nunca te escogerá a ti, fea. Y menos a ti, ¿quién crees que eres? ¡Ya basta! ¡Suéltame! 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 ¿Qué le sucede? Han estado peleando desde la llegada del príncipe. ¿Han enloquecido? Debería darles vergüenza. Es todo culpa de Zumbul. No, es tu culpa, Gulag. Me dejas solo haciendo todo en el harén. Les das libertad para que hagan lo que quieran. ¡Que Alá te maldiga y maldiga toda tu familia! ¡No te atrevas o te cortaré la lengua! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Silencio! A sus lugares. Tú también. Muévete. ¿Hurrem? Sí, sultana. ¿Estás bien? Te ves pálida. Estoy bien, solo tengo una jaqueca. No es nada. Maidebran, Mustafa ahora es un hombre. Debemos formar un harén para él. Escoge a las criadas que quieras. Es tu responsabilidad ahora. Como lo desee, Su Majestad. Les diré que lo preparen de inmediato. ¿Qué quiere decir con que le harán un harén para él? Pensé que el príncipe viviría en otro palacio. El príncipe Mustafa es un hombre ahora, Hurrem, y por eso debe tener un harén distinto a este. Mustafa ya no es un niño, y tenemos un príncipe fuerte. Siempre debemos seguir las tradiciones. Tú no te preocupes, haremos lo mismo para sus hermanos. Mustafa, después de la ceremonia, deberías familiarizarte con los asuntos del Gran Imperio. Es un honor para mí, Majestad. Me gustaría formar parte del Consejo con su permiso. ¿Qué te parece, Pasha? El príncipe quiere formar parte del Consejo. Tenemos una reunión mañana, Sultán. Los mensajeros de Fernando han estado esperando durante 3 meses la orden de Su Majestad. La reunión está programada para mañana. El príncipe Mustafa puede asistir si lo desea. Bien. Me gustaría unirme en la campaña de Austria. He esperado tanto tiempo para poder ir con usted. Vendrás con nosotros. Desde ahora siempre me acompañarás en cada campaña que dirija. Tienes que estar presente en cada una de nuestras victorias. Su Alteza, el príncipe Mustafa está aquí.
Esperé mucho este momento. Estoy orgullosa de ti. Gracias, querida abuela. Siempre rezo por usted para que tenga salud. Que Alá te proteja y te otorgue buenas compañeras, hijo. Amén. Mustafa, este bendito día será bueno para todos nosotros. Alá mediante. ¿Sultana? Mustafa se ha convertido en un hombre muy fuerte y apuesto. Causará muchas peleas. ¿Dónde están mis hermanos? Los extraño mucho. También lo extrañan. Vendrán pronto para verlo. El harén es un caos, Sultana. No podemos controlar a las criadas. Pelean por el príncipe Mustafa, imagínese eso. Esto no es bueno, Gulag. Como lo planeó la sultana, las criadas están en mi contra y me trajo problemas. Logrará que Mustafa me odie y creará una enemistad entre él y sus hermanos. Tiene razón. En especial ahora que todas intentarán adular a la sultana Maidebran. Planean hacerle un harén. Necesito un plan para expulsarlo a él y a su madre. Sultana, es cierto que el príncipe necesita un harén para él. Quiero recordarle que el sultán es quien lo decide. Te ves fuerte y muy feliz. Parece que el clima de Edirne te hizo bien. Estoy feliz porque regresé. El príncipe me hace fuerte, madre sultana. Alabado sea Alá. Pensé que estaba acabada después de la expulsión del palacio. Pero la ceremonia de Mustafa me hizo renacer. Estoy muy feliz por ti, Maidebran. Volvemos a verte sonreír. Gracias, sultana. Me encantaría ver al príncipe Mustafa. Me dijeron que creció y que es un gran hombre. Podrás juzgarlo tú misma. La presencia del príncipe sorprendió a todos. Él probó que merece ser el heredero. Será el próximo gran sultán de la dinastía otomana, no hay dudas de eso. Claro, si Hürrem no lo mata antes. Nadie podrá tocarlo mientras viva. Si alguien osara lastimarlo, lo mataría. En especial Hürrem. Más arriba. Sí que eres buena. Firial. ¿Cómo haces para hacer que me sienta tan bien? Ven aquí. La sultana Maidebran elegirá a las criadas para el príncipe Mustafa mañana. Será un gran día para ustedes. Aprovechenlo, muchachas. Todas deben estar más lindas que nunca. Eso nunca sucederá. Su vida cambiará por completo ahora. Aunque, desgraciadamente, no todas podrán ser elegidas. Arrogante. Espero que Hürrem no esté causando problemas, sultana. No puede vivir sin causarlos. Cree que la victoria es suya después de lo que hizo. Ahora todos en el harén la odian por lo ocurrido. Estoy planeando deshacerme de ella sin que se dé cuenta. ¿Usted tiene algo en mente, madre? Así es.
pero estoy esperando que el sultán parta. Así ejecutaré mi plan. Temo que me harán algo, porque usted no estará aquí. No entiendo por qué dices eso. No debes temer más, Hurram. Su Majestad partirá en su campaña en unos días. Voy a esperarlo ansiosa. Sabe que me preocuparé todo el tiempo por su seguridad. Y ese pensamiento me asusta. No te preocupes, Sultana. Tu miedo y tu amor me dan la fuerza y la paciencia que necesito. Quiero que también sepas una cosa, Hurram. Yo siempre estaré aquí contigo en este palacio para que no te sientas sola. Ya sabes, aunque parta a la guerra, mi corazón y mi alma están aquí. Soy Mustafa, el heredero del sultán Suleimán. Nací en Malisa. Soy el príncipe de la corona del Imperio Otomano, construido por mis antecesores a lo largo de cientos de años. Te ruego a ti, Alá, que me otorgues fuerza y me hagas justo. Que la gente me ame y me respete. Que mi padre y mi madre estén a salvo, Alá. Cuida de mi familia y de mi patria, que es mi honor. Otórgame paciencia y buen juicio. Prometo mi alma y mi sangre al gran Imperio Otomano. ¿Cómo te llamas? Rabia, Sultana. ¿Qué edad tienes? 17, Sultana. ¿Qué habilidades tienes? Sé tocar el laúd, Sultana. Además de grabar en oro y escribir poesía. Desde mi llegada al harén, no logro comprender qué sucede aquí. Es común porque el palacio otomano es distinto a lo demás. El príncipe gobernará el mundo entero, incluso su mujer es importante. Y debe ser respetada por todos. Es por eso que las criadas compiten por ser elegidas. De donde vengo, todo se trata de la fortaleza. No es tan fácil. Señorita Ibeke, ¿no debería estar tan triste todo el tiempo por los sucesos en su país? Lo que importa es que su familia esté bien. Afortunadamente, logramos traer a su padre para reunirlo con usted. ¿Cuándo llegará? Pronto, antes de la campaña. Ojalá pudiese ir con ustedes. ¿Qué? ¿De qué se ríe? ¿No me conoce? Parece que me subestima un poco, mi querido señor Balibey. Deberíamos regresar, ¿cierto? ¿Acaso tiene prisa? Vaya si lo desea. Quiero caminar un poco más. Thank you.
¿Cómo te llamas? Alicia Sultana. Únete a ellas. ¿Qué sucede allí adentro? Escogen criadas para el harén del príncipe. La sultana las elige. ¿Mustafa escogió a alguna de mis criadas? A ninguna. Lo hace a propósito. ¿Cuál irá a sus aposentos? No lo sabemos. Préstales mucha atención. Debes contarme todo lo que sucede de inmediato. No se preocupe, sultana. Ya que la campaña durará mucho, no quiero quedarme aquí sola. Me gustaría regresar a casa. Quería regresar a su casa apenas llegó. ¿Acaso tiene algún amor esperándola allí? No soy como usted. No soy alguien que crea en el amor. No hace falta explicar nada. Las órdenes fueron claras. Sí, son claras. Y si no aceptan esas condiciones, tendremos otra oportunidad. Incluso Ibrahim Pasha, él podría ayudarnos. Intenta sobornarlo con 10.000 monedas. Claro. Ibrahim, probablemente te vea primero. Haz lo que puedas para que él esté de nuestro lado. ¿Ustedes están seguros de lo que me están diciendo o están bromeando? ¿Saben lo que significa que vengan a mí con esa oferta? ¿Imaginaron que aceptaría algo que iría en contra de mis principios? Cambien la oferta que nos hicieron, o todos van a morir ahora. ¡El emperador! Alemania, Holanda, Bohemia y Austria, sean bienvenidos. Para comenzar, estoy muy feliz porque han venido con tan poca antelación. El sultán Suleimán planea tomar toda Europa bajo su dominio. Entonces debemos unirnos para detenerlo. Debemos cooperar como cristianos. Hay que derrotarlo y pedir apoyo. Contar con el apoyo de Roma y también con el de nuestra iglesia será de vital importancia para nosotros. La victoria
es toda nuestra. Jamás le daríamos a nadie un país que conquistamos dos veces, en Hungría y en Viena. Su pedido debe ser olvidado en consecuencia. Si realmente buscan la paz, deben olvidarse de cualquier cosa relacionada con Hungría, porque no es negociable y nunca lo reconsideraremos. Nadie puede pretender ser emperador mientras yo, Suleimán, el sultán, esté con vida. No consideraremos a Fernando como rey de Bohemia. Él apenas es el gobernador de Viena. ¿Y su hermano Scharklen o Carlos apenas rey de España? Jamás emperador de Alemania. Una humilde posición que no va más allá de la de mi gran visir Ibrahim Pasha. ¿A quién escogió? ¿Cómo puedo decírselos con tanto ruido? ¡Cállense! Niñas. Si al príncipe le gusta la criada, será una muchacha muy afortunada y lo tendrá todo. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Quién será la afortunada, acaso? Y esa serás tú. Alicia, eres la elegida. Eres la muchacha más afortunada del mundo. No sé si te diste cuenta. Miren cómo se sonroja. A sus lugares. Adelante.
¿Llamaste a Almaz la adivina Daye? Sultana llegará en un momento. Envié el carruaje para que la recogiese. ¿Quién es esa Almaz? Es una adivina que predice el futuro con arena. Lo verás en un momento. A veces le dice cosas imprecisas que debe anotar para más adelante, porque es entonces que descubrirá lo que quiso decir. ¿Y Mustafa? Esperaba que me visitara. Su majestad pidió verlo en el jardín privado esta mañana. Debe estar con él. Madre Sultana, la divina Almaz está aquí. Que pase. Me alegra que hayas venido, Almaz. Predice el futuro para nosotras. Veamos qué le espera a nuestro príncipe Mustafa y a toda nuestra dinastía. Muéstranos qué tan buena eres y qué nos dirán tus manos. Su Majestad, estoy muy emocionado por la campaña. ¿Cuándo es que partiremos? Sabes que nuestro ejército es muy grande y necesita tiempo para prepararse. Un ejército fuerte debe tomarse su tiempo para prepararse y así poder derrotar al enemigo. Nada es gratis en esta vida. Debemos esforzarnos mucho, campeón. A la mediante, iniciaremos la campaña en abril. Deseo que ese día llegue pronto. Bali Bey, Ibrahim Pasha, ¿qué piensan del fervor de nuestro querido príncipe Mustafa? Que Alá lo bendiga, sultán. Probémoslo. Traigan espadas. Bueno, a decir verdad, su majestad, no sé si usted pueda vencerme con esas espadas. Eso ya lo vamos a ver. Veo algo bueno. La tierra se expandirá. Mares, desiertos, montañas, lugares desconocidos estarán bajo sus órdenes. Pero hay un dragón que vive aquí con ustedes. Aún acecha. Parece estar esperando la oportunidad correcta. Puedo verlo justo aquí. Pero un día vendrá un viento fuerte que convertirá al pez en un fuerte y gigantesco dragón. La muerte. Aquí habrá muerte. Las aguas del mar se teñirán de sangre. Este fuerte dragón destruirá todo en su camino. Destruirá a todos sus enemigos, uno tras otro, sin piedad. No dejará a nadie con vida. Puedo ver cómo...
¡Escape! Más grandes somos, más inocencia perdemos.